con el ingeniero Kenny Amaya de Constructora Amaya. Se está tirando la segunda trocha, ingeniero, en el proyecto de pavimentación de 114 metros alrededor del parque frente a Villares Chilito. Buenos días, Armando. Sí, el día de hoy pues estamos avanzando con este proyecto. Se está tirando ya la segunda trocha y ya para mañana pues ya solo quedarían las intersecciones y los bordillos. Ya para esta semana queremos ver si ya dejamos terminado el proyecto. Esperando el día de hoy, Kenny, que el clima favorezca para poder concluir. Este clima está un poco inestable, como que llueve, como que hace sol, pero igual nosotros vamos a tratar de avanzar hasta donde el clima nos permita. ¿En cuánto tiempo ya estaría concluido lo que es el proyecto? Bueno, nosotros creemos que vamos a terminar hoy ya las trochas, ¿verdad? Mañana se hacen las intersecciones y en el resto de la semana vamos a trabajar en los bordillos. Ya luego de eso, pues, a partir de mañana, se tienen que esperar los 28 días para poder habilitar ya el proyecto. Esperando y mandando ese claro mensaje a la población de cuidar el proyecto. Sí, un llamado a la conciencia, Armando, porque usted sabe que en cierta forma pues uno no puede estar peleando con la gente. Creo que es un tema de conciencia. Hace poco una persona en motocicleta ingresó a esta trocha, no tenía ni 2 horas. Gracias a Dios, pues, con el equipo de la empresa, pues, pudimos medio remendar el daño que había hecho. Pero es un tema de conciencia, ¿verdad? Que este es un proyecto, todo el mundo sabe que está trabajando. Hay que tener precaución. Muchas personas saben, pues, porque ya lo hemos anunciado, cuánto tiempo hay que esperar. Lo repetimos en todos los proyectos. Ya a estas alturas, pues, ya todo el mundo tiene que saber que son 28 días, que hay que darle reposo al concreto y no se puede ingresar ni con motos, ni con carros, ni mototaxi. Tal vez una persona pues caminando ya el siguiente día, pues porque es una carga menor. Esto representa, Kenny, de una u otra forma un mayor gasto a la empresa. Claro, ¿verdad? Usted sabe que al final nosotros lo hacemos porque le tenemos amor a este pueblo y queremos que las cosas queden bien. Otra empresa no lo haría, pues porque no es responsabilidad. Ya una vez que uno pues funde su trocha, pues ya las personas tienen, ya se les ha explicado que no se puede pasar. Ya si alguien pasa, yo como dueño de empresa pude haber dicho no, que así quede, pero no, la verdad que queremos que las cosas queden bien y por eso hicimos un esfuerzo ese día, casi a las 12 de la noche, para poder remendar lo que esta persona irresponsable había hecho. Se anunciaba también, Kenny, un segundo o un tramo más de 100 metros de pavimentación en lo que es el Boulevard en el Estándar. ¿Cuándo estaría iniciando? Si Dios permite, mañana vamos a estar ya ahí arrancando con lo que es la conformación.